Hola a todos, un placer estar con ustedes nuevamente para conversar de agricultura como todas las semanas desde hace ya algunos años, más de un año por lo menos, y analizando, ¿no? Analizando, ustedes me obligan, en el buen sentido de la palabra, y lo hago con mucho cariño, a analizar la situación y bueno, salen las cosas que salen, ¿no? El agro está creciendo, hemos tenido un muy buen año de agua y todo eso repercute pues en la producción. Somos de alguna manera una voz que contradice muchas opiniones, ¿no? Muchas opiniones apocalípticas, catastróficas, negativas, en mi opinión ideologizadas, sesgadas, como que hay mucha gente que necesita de malas noticias, ¿no? Y exagera, distorsiona, porque realmente lo que vemos en el campo es más producto de la naturaleza y del esfuerzo de los peruanos, ciudadanos peruanos independientes, que de las torpezas del Estado, que vaya que son torpes y muy corruptas y muy escandalosas, pero digamos, las plantas pues no se dejan llevar por esas malas prácticas de las autoridades y algunos ciudadanos corruptos y ellas siguen produciendo. Como siempre, yo quiero empezar agradeciendo a Vivero Génesis, plantas frutales y hortalizas producidos bajo altos estándares de calidad e inocuidad. Vivero Génesis, el servicio de plantines cerca a usted. Muchas gracias, Vivero Génesis, como siempre. Es un placer tener un auspicio tan prestigioso como el de una empresa de viveros tan bien hecha, ¿no? Tan calificada y tan determinante en el desarrollo de la agricultura exportadora peruana, como que de Vivero Génesis sale mucho material genético, tanto de frutas como de hortalizas. Y gracias a esa buena calidad de material vegetal de inicio, es que tenemos estas altísimas producciones, ¿no? Un comentario nomás, hoy día la genética vegetal tiene mucho que ver en la innovación, ¿no? Cada año salen nuevas variedades de uva, nuevas variedades de arándanos y de otros cultivos. Y Vivero Génesis está siempre atento a los últimos acontecimientos, porque en el campo nosotros tenemos que renovar variedades obsoletas, no porque fisiológicamente estén obsoletas, sino que el mercado las descarta, ¿no? Eso ha pasado con la uva y con el arándano de una manera impresionante. Las uvas Red Globe, que fueron la sensación en su momento hace 10 o 15 años, hoy día están pasando de moda, ¿no? Y están saliendo las uvas patentadas, Sweet Globe, Autumn Crisp, Sweet Celebration, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 20, 30 nuevas variedades y los viveros del Perú, Vivero Génesis entre ellos, tienen que estar atentos a estos nuevos inventos de los genetistas para reproducir esas plantas, por supuesto, con permisos y licencias correspondientes, todo muy formal, ¿no? Y lo mismo ha pasado en el arándano. El arándano, cuya variedad máxima era la Biloxi, la palabra Biloxi también está pasando de moda, y ahora no solo Ventura también, de alguna manera, está pasando de moda. Ahora hay mágicas, secoyas, un montón, Emerald, un montón de otras variedades que van saliendo y por supuesto los viveros peruanos, Vivero Génesis entre ellos, tienen que estar por supuesto atentos a los nuevos acontecimientos, solicitar permisos, hacerse representantes de las empresas madres, empresas generadoras de la genética, para poder propagar con licencias estas nuevas variedades que son realmente estupendas. Bueno, el tema de hoy, ya estoy como siempre alterando un poco la secuencia, ¿no? Siempre inicio con los temas de reflexión y termino con las estadísticas, para no quedarme sin desarrollar el tema
de análisis, el tema de reflexión. Yo titulé de buena intención la sesión de hoy día como guardar pan y agua para mayo. He recibido muchas críticas, como que estamos en mayo, efectivamente, pero lo hice pues de la mejor intención, porque guardar pan para mayo es una expresión muy, muy utilizada en todo el mundo, que no se debe tomar pues literal, no es guardar pan para el mes de mayo, no. Es guardar ahorros para el futuro. Eso quiere decir guardar pan para mayo, ¿no? Hay que ahorrar, ¿no?, para tener en el futuro, sobre todo en caso se presenten problemas. Eso significa guardar pan para mayo. Y guardar pan y agua para mayo deben entenderlo como guardar agua para los estiajes. Eso es lo que yo he querido decir, ¿ya? En todo caso, mil disculpas a los que se han sentido ofendidos, no entiendo por qué también, ¿no? Pero en fin, lo que quiero decir es que en el agro, nosotros los agricultores estamos acostumbrados a tener que guardar dinero para las temporadas donde no generamos dinero. Muy pocos cultivos, por supuesto, hay cultivos que producen todo el año. Uno de ellos es la palma aceitera, por ejemplo. Acabo de estar en Pucallpa viendo unas plantaciones estupendas en Ocho Sur, se llama una empresa palmicultora de primerísimo nivel, y he visto que la palma produce los racimos de palma de donde se extrae el aceite todo el año. La misma planta produce todo el año. Lo mismo pasa en el limón sutil en la costa norte. Es bien interesante. Muy pocas plantas tienen esa característica de que producen todo el año. O sea, la misma planta, el mismo árbol, el mismo arbusto, mejor dicho, tiene en simultáneo flor, fruta en crecimiento o en cuaja, y fruta madura. Y uno cosecha la fruta madura y la fruta cuajada va madurando y sigues cosechando. La flor se volvió en fruto y va madurando y se cosecha todo el año. Bueno, en ese caso, no hay que guardar dinero para la época de no producción. Pero incluso estoy viendo que el café y el cacao, por ejemplo, el mismo kion, ¿no?, o el jengibre, veo que se exporta todo el año. Seguramente se produce todo el año, pero hay, por supuesto, una cierta estacionalidad. Hay un pico más o menos en octubre, ese es el caso del café y el cacao, y después baja hacia los meses de marzo, abril, pero sin caer a cero. Bueno, ese no es el caso de la uva de mesa, ese no es el caso de la palta, ese no es el caso del arándano, de los cítricos, de muchos cultivos, del espárrago, por ejemplo, ¿no? Uno, la misma, muchas hortalizas, ¿no? Pimientos, alcachofas. Uno produce en cierta época del año y después deja de producir porque terminó la cosecha y simplemente la planta está en otro estado fisiológico que no es productivo, y vienen los gastos, y no hay ingresos en esos meses de gastos, ¿no? En la uva de mesa, los ingresos se dan en la época de cosecha, a partir de los meses de octubre, noviembre, hasta febrero, marzo, abril, los más tardíos. Y después no hay ingresos, no hay venta. Puede demorarse, por supuesto, la cobranza y se cobra en julio, pero no hay generación de facturación, pongámoslo así. Entonces, los agricultores estamos acostumbradísimos a cosechar una vez al año, algunos más, repito, cobramos esa cosecha y guardamos plata para los meses siguientes, donde no hay producción vendible, digamos. Eso se llama guardar pan para mayo. No es pues para el mes de mayo, sino es para la época donde no hay venta.
¿Qué cosa quiero agregar a este comentario? En la costa norte, por lo que estamos viendo, por lo que vimos el año pasado y por lo que estamos viendo en las últimas décadas, no solo hay que guardar, en el caso del mango, la uva, el arándano, la palta, plata para los meses de no producción exportable, sino también tienen que guardar plata para los años caóticos, como fue el año 2023 para la costa norte. Cayó mucho la producción de uva, cayó mucho la producción de palta, arándano, mango prácticamente desapareció, 60% menos. Entonces, adicional a tener que guardar plata para los meses de no producción, hay que guardar, en el caso del norte, plata de los años buenos para cubrir los costos de los años caóticos, como el año pasado, ¿no? Entonces hay dos mensajes en lo que es guardar pan para mayo. En toda la agricultura hay que guardar la plata de la cosecha para sustentar los costos de los años de no cosecha, los meses de no cosecha. Y en el caso de la costa norte, aparte de guardar plata para los meses de no cosecha, tienen que guardar plata para los años caóticos, porque no se trata de desaparecer porque viene un yacu o porque viene un niño. Se sufre mucho, se pierde mucho, pero uno tiene que haber guardado dinero de los años buenos, que vaya que los tienen, y muy buenos también. Entonces, en el pronóstico, en el futuro, ¿no?, en los flujos de caja proyectados de la agricultura de la costa norte, tiene que haber una reserva, un guardar pan para mayo, referido a guardar dinero para los años caóticos. ¿Ya? Eso por el lado del dinero o de los ahorros o de los recursos para no parar y seguir produciendo indefinidamente, año a año, década a década, etcétera, etcétera. Pero el otro mensaje que para nada se aplica en el Perú, a diferencia de guardar dinero para mayo, que sí se aplica, aclarando que mayo no es estrictamente el mes de mayo, sino los meses de no cosecha, lo que se hace muy poco en nuestro país es guardar agua para mayo, entendiéndose como mayo los meses de estiaje como ahora. Yo he estado en Ica como todas las semanas y ya se secaron los ríos que se secan. No todos los ríos se secan. Cañete no se seca nunca, Pisco no se seca nunca, pero Chincha, Ica, Río Grande se llegan a secar. Río Grande menos, Río Grande tiene más agua. Pero Chincha, los ríos Matagente y el río Chico y el río Ica se secan por completo en esta época del año. Entonces, la pregunta es, ¿hemos guardado agua arriba en la sierra para estos meses de estiaje? Y la respuesta es, no, muy poco, muy poco. Es verdad que está Choclococha, está Orcococha y están otras lagunas maravillosas, tanto en Pisco como en Ica, pero eso lo hicieron nuestros abuelos hace 50, 80 años, se hicieron. Y últimamente hemos hecho muy poco. Modestia aparte, en mi gestión regional hicimos cientos de pequeños reservorios y medianos también, como el Izcay en Chincha, de 2 millones de metros cúbicos. En Ica, en Pisco, en Ica y en Palpa y en Nazca también hicimos. Pero los sucesores no han hecho nada respecto de más reservorios y en términos generales, salvo el extraordinario trabajo del ingeniero Néstor Mendoza, que fue el que hizo los reservorios de Ica en Huancavelica y Ayacucho durante nuestra gestión. Él lo siguió haciendo en La Libertad, después lo botaron de La Libertad y ahora los está haciendo en Cajamarca. Salvo ese esfuerzo que yo conozco, muy poco se está haciendo para guardar agua en época de estiaje. Y eso sí que está mal, ¿no? Repito, estuve en la selva la semana pasada y en la selva también hay estiaje.
aunque parezca mentira, en el propio Ucayali, con un río Ucayali que es navegable, es un coloso, el río Guaitía, que también lo tuvimos que atravesar por, en balsas, balsas enormes que cargan camiones enteros, uno diría, hay mucha agua, pero el agua está abajo, el agua no sube, el agua baja. Entonces, tenemos que hacer o canales en las partes altas o reservorios en las partes altas, cualquiera de los dos, para poder regar todo el año. En la Amazonía se riega mucho con lluvias y no tienen agua porque no llueve, no llueve. Todavía queda algo de lluvia, pero espérense al mes de julio, agosto, septiembre y no llueve, deja de llover como deja de llover en la sierra y por supuesto no hay agua en todo el Perú, agua de lluvia me refiero. Entonces, qué bonito sería que hiciésemos miles y miles de reservorios, ¿no? O canales en las partes altas para poder disponer de agua en los estiajes. A eso me refiero como guardar agua para mayo. Es agua para los meses de estiaje, cosa que no estamos haciendo. En fin, ese es el comentario de reflexión del día de hoy. Quiero ahora compartir mi pantalla y voy a empezar con la información del Senami para ver cómo en Lambayeque no se ha guardado agua en tinajones. Ahí están viendo mi pantalla y ya estamos con el Senami. Esta es la página web del Senami. Todos ustedes tienen acceso a eso. Los pronósticos del tiempo se ven aquí en avisos meteorológicos. Yo los reviso todos los días. Y ya los avisos son diferentes, ¿no? Tercer friaje, ¿no? Eso no había antes. Lluvia en la selva, todavía queda lluvia en la selva, pero nivel amarillo. Y después incremento de temperatura diurna en la selva, incremento de viento, incremento de temperatura, precipitación. Esta es una de las últimas avisos meteorológicos de la precipitación en la Sierra Norte, los últimos, ¿no? Pero también amarillo. Esto fue el día 7 y 8 de mayo, o sea, ya pasó hace una semana, ha sido esto, ¿no? Entonces, ya no hay avisos como habían antes, donde todos los días, precipitación en la sierra, lluvia en la selva y en centro, precipitaciones. Ahora va a haber menos noticias de precipitaciones y entramos al estiaje. Entonces, ¿cómo nos agarra el estiaje? Entramos a hidrología y vemos reservorios, fisis. Este cuadrito lo he mostrado siempre y ya he aprendido, cuando está oscuro, quiere decir que está casi lleno. Bueno, el reservorio que menos lleno está es Tinajones, que está aquí. Y Tinajones está así. Algo he llenado esta semana. Está al 52%. Eso es muy bajo para estar en mayo. Mayo tienen que estar llenos como estuvo en mayo del año pasado Tinajones. El año pasado Tinajones, con menos lluvia que este año, estuvo al 100% el día 10 de mayo, ¿no? Y al 10 de mayo, eso siempre se actualiza, de este año está apenas al 52%. Entonces, comparemos con Poechos. Poechos está al 87.5, mucho más que 50%, e incluso está con más agua que el año pasado. El año pasado estaba al 79%. Entonces, en Piura han guardado agua para mayo. No me refiero, repito, por enésima vez al mes de mayo, sino han guardado agua para el estiaje, que arranca ahora y se mantendrá hasta el mes de septiembre, octubre. O sea, aquí hay 390 millones de metros cúbicos, ¿no? En
390 en Poechos, y San Lorenzo está lleno, está al 100% como estuvo el año pasado, prácticamente lleno también. Entonces, ¿qué quiero decir? Piura sí ha guardado agua para estas épocas de estiaje. Ahora, cuando un reservorio está lleno en esta época del año, es porque sí o sí se pudo haber guardado más. Y esa es mi crítica. Esa es mi crítica al Estado, ¿no? Al Estado que no es capaz de construir más reservorios para guardar más agua. Repito, Tinajones es una pena, está apenas al 50%, cuando el año pasado estaba al 100%. Entonces, Lambayeque, que tiene una agricultura tan pujante como la Piurana, tiene menos agua que Piura para esta época de estiaje. Y aquí está Gallito Ciego, que está con un poco menos de agua. El año pasado se llenó, pero ahora 81%. Pero 81% es mucho mejor que 50%, que es el caso de Tinajones, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. Lima, para suerte de los limeños, de la capital, está con agua. Está al 80% de una laguna. Esto es una maravilla. El lago de Junín está repleto, ¿no? Y las lagunas de Lima están al 100% prácticamente. Eso es una haber guardado agua, ¿no? Y nos vamos a Arequipa. Normalmente el sur tenía menos agua en esta época, en los meses de mayo, y resulta que Condoroma está lleno. Condoroma en Arequipa está lleno. Felicitaciones a los characatos. Ahora, el año pasado estaba al 90%, este año está al 100% prácticamente. Eso es muy bueno, eso es Condoroma. Este es el Pañe. El Pañe también se llenó, 98.6, el año pasado estaba 87. Eso es un éxito. Aquí está el dique Los Españoles, que está con mucho más agua que el año pasado. Y aquí está el Fraile, que está lleno también, 100% del Fraile. Así que Arequipa, check, la hicieron, ¿no? La hicieron. Moquegua está con Pasto Grande, está 85, que la verdad que igual que el año pasado, bien, la respuesta es bien, ¿no? Eso es positivo. Guardó, Pasto Grande está con agua, tiene 171 millones de metros cúbicos, más que el año pasado tenía 160, y eso es muy bueno. Y Tacna, que es concebido como la región de menos agua, tiene Aricota al 77%, mejor que el año pasado, que estaba apenas 70. Aricota tiene 215 millones de metros cúbicos, ¿no? Y después tienen unas represas más pequeñas, que se llaman Jarumas, que tienen 13 millones, están llenas, ¿no? Están llenas, y eso también es muy interesante. Paucarani, que también es en Tacna, está al 90%, el año pasado estaba al 44%. Entonces, en casi todo el Perú hemos guardado agua para el estiaje, excepto en Tinajones, y lo lamento por los agricultores lambayecanos que la van a pasar difíciles, sobre todo los que no tienen acceso a agua de pozos o reservorios propios, ¿no? Algunos pocos lo tienen, pero los que no van a tener dificultades, ¿ya? Ese es el mensaje de reflexión del día de hoy. Deberíamos tener, la verdad que tenemos más lagunas, ¿no? Mucho más. Aquí está Ancash, en Ancash están todas las lagunas de la Cordillera Blanca, que deben estar llenas, pero Senami no las reporta, no sé por qué, ¿no? En Ica tenemos todas las lagunas de Huancavelica y Ayacucho que están llenas, lo sabemos, ¿no? Y no lo reporta. Pero este cuadro es bien didáctico, porque si hay agua en Poechos y en San Lorenzo, y hay agua en el sur,
y hay agua en el centro, quiere decir que ha habido agua en todo el Perú, en todo el Perú. Y sí, la crítica constructiva que yo hago es esto, ¿no? Es tinajones. ¿Por qué tinajones está al 50% cuando ha llovido en todo el Perú y el año pasado, con menos lluvia que ahora, estaba al 100%? Aunque valgan verdades, a mayo del año pasado había pasado Yaku, ¿no? Y Yaku trajo bastante agua. Pero este año ha habido lluvias y, repito, sin Yaku, ¿no? En el 2024, sin Yaku, hemos llenado todos los reservorios excepto tinajones. Eso por un lado. Otra cosa bonita, porque yo ya estaba, porque siempre lo hemos estado comentando, vamos a ver los precios del cacao, que por cuestiones específicas le hemos puesto mucha atención. Estos son los precios de los productos de energía, estos son los metales, el oro altísimo, el cobre más, ¿no? El Perú está lleno de dólares porque exportamos eso, pero vamos a esto. Veamos el aceite de palma, que es un producto amazónico ahora, ¿no? Esto es el último año está acá. Es verdad que hace poco estuvo en $4,400. Esto es una unidad de moneda de Malasia, ¿no? Dólar malayo se llamará, pero bueno, igual, lo cierto es que esto es en el último año, o sea, empezó bajo y está un poco más alto, ¿no? Ha estado parejo todo el año, subió y ha vuelto a bajar, pero si vemos los últimos 5 años, también está bastante más alto que como empezó. El aceite de palma tiene todos los productos tienen sus picos, ¿no? Este fue el pico de hace poco, de abril pasado, y está acá. Pero no está mal. Los últimos 10 años, en general, ¿no? De un producto que se vendía más o menos a $2,400, tuvo este pico que parece que fue especulativo, pero ahora pareciera haberse asentado en los 3,000 y pico. Entonces, la selva peruana está bien. Mejor dicho, la palma aceitera está generando muchos beneficios en la Amazonía y, por supuesto, hay mucha gente que se opone a ese crecimiento de los cultivos de palma aceitera. Yo estoy en desacuerdo con esa oposición pseudoambientalista porque las plantaciones de palma son bosques en sí mismos. Entonces, capturan carbono, generan biodiversidad, me metí al campo y hay cualquier cantidad de otras especies vegetales, aparte de la palma, o sea, sí hay biodiversidad, hay diversidad biológica, sobre todo de plantas y vegetales, hay helechos, hay rastreras, hay lianas, todo junto con la palma, y hay mucho animal, insectos, mariposas, reptiles, por supuesto, todo tipo de pájaros lindos, monos, felinos, jabalíes, todo. Así que hace las veces de bosque y encima produce bienestar económico. Entonces, yo prefiero mil veces avanzar en la Amazonía con palma aceitera que dejar el bosque intacto y mantener la pobreza también intacta, ¿no? Lo mismo pasa con el cacao y el café. Entonces, bien, bien por la palma, ¿ya? Más palma queremos. Ahora vamos al café. Al café, y el café ha bajado un poquito, pero, ojo, todo es relativo. Baja con respecto al pico que hubo el 17 de abril de 240, pero está a 203. Y 203, claro, es menos que 240, pero es mucho más que 147 que estuvo en octubre del año pasado y varios meses también. Este es el último año. Los últimos 5 años, ojo, el café ha llegado a estar a 89 centavos la libra.
89 centavos y ahora está a 2 dólares la libra, es verdad, estuvo a 2 dólares 40, ¿no? Pero esto es bueno, esto es bueno. Y esto es mucho mejor que el año 2023. El año pasado fue de precios relativamente bajos. El 2022 fue muy bueno y nos estamos pareciendo al 2022. Entonces, por eso yo insisto que si se mantienen estos niveles de precios, vamos a tener un muy buen año 2024. Y ya lo estamos teniendo. Y miren, los últimos 10 años, ¿no? Igual, los picos de siempre, este 2014, después un largo periodo de precios bajos, desde el 2015, todo el 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20, y recién el 21 empieza a subir, y este es el muy buen año 2022, pero caímos en el 2023, y ahora ojalá esto se quede, pero hemos tenido unos buenos primeros meses en café. Pero la revolución ha sido pues el cacao, y es bien importante lo que estamos viendo en este minuto. Miren ustedes, esto es el último año, ¿no? El cacao, lo hemos dicho, era un producto de menos de 3 mil dólares la tonelada, y vamos a verlo de toda la vida. Toda la vida fue esto, un cultivo de 300, 400 dólares por tonelada. Aquí hubo un pico en el año 76, 77, y después años de años, bajo, precios bajos. Después, como gran cosa, ¿no? Se puso 3.700, 2.000, esto de acá es promedio 2.500. Y esto aquí es lo que yo jamás imaginé. Jamás imaginé, y me alegro por nuestros cacaoteros de la Amazonía peruana. Esto es una cosa absolutamente, nadie la previó, y miren ustedes, gráficamente es espectacular, ¿no? Espectacular. Ahora, esto es de toda la vida. Vamos a ver los últimos 10 años. Los últimos 10 años, aquí está, esto es lo que yo les decía. Este es el cacao, su 2.500, así, y después esto. Ahora, yo siempre le he tenido preocupación a los hipos. Yo le llamo hipo a esto, ¿no? Que sube, efectivamente se gana mucho dinero, pero un instante y después colapsa de nuevo a precios menores. Eso ha pasado con muchos productos en el pasado. Sin embargo, vamos a ver los últimos 5 años, ¿no? Acá están los años peores nada, acá está el hipo. Y yo pensé que había empezado la caída irreversible hasta los malos precios del pasado. Pero no. Está ocurriendo algo muy interesante. Vamos al último año. Este es el hipo. Esta es la caída que yo pensé que iba a subir, pero ha habido un rebote. Esto de acá es 6 de mayo. 6 de mayo, o sea, hace una semana, y en esta última semana ha rebotado a 9.300 dólares. Eso me gusta, porque normalmente los hipos llegan a un pico y después caen sin estos rebotes intermedios. Vamos a ver los últimos 6 meses para verlo mejor. Y aquí está el super hipo de los 12.000. Aquí está la caída que hemos comentado de 7.400, 7.300, ¿no? Pero me gusta lo que ha pasado esta última semana, que ha subido nuevamente a 9.300. Entonces, un aplauso nuevamente, y ojalá que se quede por estos niveles. Insisto en el tema de la venta futuro, ¿no? Todo lo que es encima de 6.000 es un superprecio. Acuérdense, siempre han vendido a menos de 3.000. Entonces, yo iría asegurando parte. Ojalá puedan vender algo a los precios de 9.400 y fijen ese precio. Ojalá hubieran vendido a 2.000, a 12.200 y fijar ese precio. Pero ya saben, cuando se fije el precio futuro, pase lo que pase con el precio de mercado, uno cobra lo que fija, ¿no? Pero la buena noticia es que uno puede fijar un muy buen precio,
de muy buena rentabilidad, pase lo que pase con el precio. Cae el precio, se cobra el precio fijado. Sube el precio más del precio fijado, se cobra el precio fijado. Uno deja de ganar. Pero es poco probable que los precios del cacao se sigan por encima de los 12.000. Eso me parecería difícil. En fin, yo no soy un experto en la materia, pero muchos fijamos precio cuando vemos que ya tenemos precio de gran rentabilidad. Eso lo fijamos, ¿ya? Entonces, esas son las cosas que están pasando. Y bueno, siempre nos queda tiempo para ver los cultivos anuales. Los cultivos anuales, ustedes saben que uno de ellos es la palta. ¿Qué pasa acá? Miren, sí, 0, 8, 2, 3. Los cultivos anuales. La palta es uno de ellos, ¿no? La palta es uno de ellos, vamos a verla. Estamos en plena temporada de palta, en plena temporada de palta, y vamos a mirarla. Palta fresca. La uva pues terminó, el arándano terminó, y recién empezamos a mostrar las primeras semanas de la próxima campaña, que es 2024-2025. Esto es palta, ¿no? Y lo vamos a ver. Primero de enero 2023. ¿No? Hasta. Vamos a poner 9 porque hasta ahí tengo información. Hasta el 9 de mayo. ¿Ya? Del 2023 al 9 de mayo, que es hasta hace 4 días nomás, ¿no? Teníamos 179, ya a mayo ya tenemos bastante, ¿eh? Primero de enero 2024 hasta el jueves pasado, y tenemos, ¿no? No, pues acá estoy mal. Acá, primero enero 2024. Ya, había puesto mal la fecha. Ahora sí, tenemos 7% más. O sea, 179. Acuérdense que el número a superar es 600.000. Y ya vamos en 192.000 ahora. El año pasado que hicimos 600.000, y ahí íbamos en 180.000, más o menos, en cifra redonda. Ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes? ¿No? Lo primero que quiero mostrar es lo siguiente. Es lo siguiente. Que ya lo he comentado. La palta tiene una estacionalidad peruana más larga que las otras. ¿Por qué? Porque combina sierra con costa. La selva exporta muy poca palta. Produce, pero no exporta. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo? La ventaja que le llevamos al año pasado ocurrió en los primeros 3 meses del año. Enero, con 9.200, eso es palta serrana, Huancavelica y Ayacucho principalmente, 9.200, duplicó al año pasado. Febrero, 28.272, es palta serrana también, superó 16.000 el año pasado. Y en marzo termina la palta serrana y arranca la costeña, y se juntaron la palta serrana con la palta costeña. Y la costa produce mucho más palta que la sierra, ¿no? Y ya tenemos que, ya el crecimiento no es tanto, ¿no? 56.000 toneladas este año versus 47. Y llegó el mes de abril, que ya es mucha palta costera, y 77.000 toneladas este año contra
78 mil, o sea, menos palta en este 2024, poquito menos, la verdad, poquito menos. La pregunta es si vamos a repetir estos tres super meses del año pasado, que fueron meses de palta costera de más de 100 mil toneladas por mes, 115 mil, 113 mil y 118 mil, ¿no? Y la respuesta es que yo creo que no, yo creo que no vamos a tener, porque esto está hasta el día 9, ¿no? Y vamos en 21 mil toneladas, ¿no? Esto triplicado va a ser por acá, va a ser por acá. De repente por acá 90 mil. Veremos, veremos, ¿no? Es verdad, si arranca Chavimochi, de repente llegamos a 100 mil, pero dudo mucho que repitamos esto. Entonces, lo que estoy viendo es que la ventaja que le llevamos al año pasado se está difuminando conforme pasan las semanas, porque ya la sierra ya no aporta, ya la sierra creció y ya reportó. Empezamos el año con mucho más palta. Si quieren verlo en datos, vamos a ver desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero 2023. Y lo mismo acá, del 1 de enero de 2024 al... Ahí estoy puesto 29, yo quiero 28. 28 de febrero. ¿Qué es la palta serrana? La palta serrana. Y aquí, del 1 de enero al 28 de febrero de 2024. Y eso es lo que quiero comparar. Eso subió 71%. La sierra subió de 20 mil toneladas a 35 mil toneladas, ¿no? Y la costa, que se puede ver desde el 1 de marzo, voy a hacer lo siguiente, hasta el 9 del 5 del 2023, y aquí voy a poner 1 de marzo. Primero de marzo. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos la costera. O primero de abril voy a poner. Voy a poner primero de abril. Eso. Eso sí es bien costa. Primero de abril hasta el 9 de mayo. Excelente. Yo con ustedes aprendo mucho. Primero de abril hasta el 9. Hasta el 9, perdón, 9 de mayo 2024. 9 de mayo, ¿ya? Eso es palta costeña. La palta costeña, qué interesante, ha caído con respecto al año pasado 11%, ¿no? Entre el 1 de abril al 9 de mayo. Efectivamente, estamos en plena temporada. Han salido en poco más de un mes 111 mil, ¿no? Pero este año ha salido 98 mil. Entonces, ¿qué está pasando? Me dicen que la costa norte está cayendo, ¿no? Y lo podemos ver de nuevo. 1 de enero 2023 hasta el 9 de mayo. Y 1 de enero, 1 de enero 2024, ya, eso es lo que va de la campaña, ya, 7% arriba, pero ya lo he dicho, mucho más creció la sierra y está cayendo la costa. Entonces, vamos a ver, ahora sí ya vamos a poder hacer, Piura tiene palta,
Vamos a ver en lo que va del año, Piura. En lo que va del año, Piura. Piura está cayendo 78%. Por supuesto, todavía recién empieza. 1.800 toneladas el año pasado, apenas 300 toneladas. Piura, poquísima palta con respecto al año pasado. Lambayeque, que es bien paltera, sobre todo Olmos. Lambayeque. Lambayeque está 61% menos. 55 mil toneladas el año pasado, 21 mil toneladas menos. Miren cómo sigue habiendo daño en la costa norte. La Libertad. Ese es el guardar pan para mayo que yo me refiero. La Libertad, la verdad que recién empieza, es más tardío, pero arranca con menos fruta. 20 mil toneladas el año pasado, 17 mil, 14% menos. Ancash, Ancash también tiene palta. Ahí está Casma, ahí hay palta. Está 17% menos, ¿no? Vamos a ver Lima. En Lima hay bastante palta. Cañete y Huaral. Lima. Lima está encima. Lima está encima. 59 mil toneladas el año pasado, 84 mil este año. Ica. Se está repitiendo lo que pasó el año pasado. O sea, la costa norte es la que sufre. Ica crece. De 25 mil a 45 mil. Y Arequipa. Y Arequipa. Crece. ¿Y a qué más quieren que les diga? En la costa norte cae, la sierra sube y la costa sur sube. Qué fregada es la costa norte, la verdad. Difícil, difícil. Eso está pasando en palta y clarísimo, clarísimo, clarísimo. ¿Qué otro producto tenemos anual? Esto es un inicio más tardío aún. Mandarina. Vamos a mirarla. Vamos a mirarla. Eso ha arrancado por abajo. Mandarina fresca. Mandarina fresca. Pero qué interesante lo que descubro por tener que conversar con ustedes. Nuevamente, la costa norte viene floja en palta, viene floja en palta. Y la costa sur, muy bien. Primero de enero de 2023 al 9 de mayo. Al 9 de mayo. La próxima semana vamos a tener ya mucho más información de mandarina que recién empieza. Pero qué interesante. Mandarina está abajo, está abajo. Pero no podemos todavía juzgar, ¿ya? 10 mil toneladas el año pasado, 6 mil este año, 37, 39% menos. Esto es Ica, es principalísima productora de mandarina. Ica y Lima, vamos a ver Ica. Muchos están arrancando, ¿no? No les gusta, pues, la 46% menos Ica y Lima, que es Cañete y el Norte Chico. Y Lima, 25% menos. Es verdad que todavía no hay que sentenciar la campaña, pero pareciera que vamos a bajar, pareciera que vamos a bajar. Vamos a ver satsumas, que suelen ser más tempranas. Satsumas. Vamos a ver la satsuma. Que así como, ¿no? Bueno, teníamos el año pasado, ya. Primero de enero de 2023 al 9
de mayo de 2023, teníamos 9.000 el año pasado, primero de enero de 2024, al 9, 29% menos. Satsuma es más temprana y hay eso, ¿no? Eso por un lado. El otro cultivo anual es Granada, que ya terminó, y caímos en Granada. Eso es porque Ica ha sacado mucha Granada, porque no, los precios son muy bajos ante tanta producción. Mucho cuidado, Granada parecía un cultivo novedoso, muy bueno, pero los mercados no son tan grandes y Perú es un gigante. Nuestro país puede saturar mercados mundiales muy fácilmente. Eso es una lección. Y eso tiene que ver con la pitahaya. Ahora vamos a ver pitahaya, que hace tiempo que no vemos. Primero de enero de 2024 hasta el 9, que es la semana pasada, que es la fecha que tengo actualizado. Ven ustedes, Granada cayó 30%. ¿Y quiere ver cuándo cayó? Bueno, departamento. Granada es, pues, vamos a ver, Lima. Lima, en Granada, cayó de 1.700 a 400. Cayó 70%. Ica, que es la principal región, cae también. ¿Cuánto cae? Cae 31%, de 28.000 toneladas a 19.000. Eso es porque están matando, ¿no? Y Arequipa, que también tiene, Arequipa cae 18%. Sin embargo, yo sé de algunas empresas que está, Agroin, que es uno de ellos, que está muy contento con la Granada y está plantando Granada porque es Granada temprana. Vamos a ver, porque hace tiempo no lo comento, la pitahaya, porque de eso se habla mucho y mucho cuidado con el mercado. Me gusta que esté creciendo, yo no digo que no, pero cuidado con el mercado. Ahora, entiendo que el mercado puede ser de 100 millones de dólares. Es un mercado respetable. Vamos a ver. Vamos a ver desde el primero de enero del 2022. Y lo vamos a graficar. Y lo vamos a graficar porque tiene que verse gráficamente. ¿Ya? Esto es pitahaya. Esto es muy interesante. Es muy, muy, muy interesante. ¿Cuánto es esto? 23.000 kilos. ¿Eh? Olvídense. Esto es un contenedor. Esto es otro contenedor y otro. En el año 2023 exportamos 4 contenedorcitos. O sea, nada, ¿no? Y los años previos, nada, eran simplemente mandábamos pallets con 800 kilos, era un juego y eran unas pruebas. Pero esto denota ya una suerte de inicio de cultivo interesante, ¿no? Esto es un contenedor, medio contenedor, pero 12.000 toneladas. Esto fue en diciembre del año pasado. En enero salió un contenedor, 19.000 toneladas. En febrero salieron 2 contenedores, ¿no? 38.000 toneladas. 38 toneladas, son 20 toneladas por contenedor. En marzo salieron 4 contenedores. 4. Y en abril salieron 5 contenedores. O sea, 100.000 kilos, 100 toneladitas. ¿Ya? Por eso esto se ve así, porque esto puede perfectamente. Yo sí veo que algo está pasando con la pitahaya. Interesantísimo, ¿no?
Esto es nada desde el punto de vista de dólares o kilos, pero gráficamente es evidente que están apareciendo los primeros síntomas de un cultivo, digamos, ya de verdad, ya no es un juego, ya empieza a transformarse en un cultivo interesante, ¿no? Así que quería comentar a ese respecto. Y bueno, siempre voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Y quería nomás decir que hemos podido conversar de qué brava es la costa norte, realmente. Tienen que guardar agua para los estiajes, pero sobre todo la costa norte tiene que guardar plata para las temporadas malas. Y lamento ver, por lo menos en lo que a palta se refiere, que el inicio de la temporada 2024 no ha empezado bien en la costa norte, en lo que a palta se refiere. Siempre se dijo que la costa norte no era paltera, que la palta era muy chica, que los precios no eran buenos. Y bueno, ahora, además del tamaño, el volumen, ¿no? Difícil, difícil. Pero en fin, veremos. Ojalá que se recuperen con la uva y con el arándano. Yo estoy seguro que va a pasar. El mango también se va a recuperar porque el clima está normalizado y me parece que les va a ir bien, ¿no? Pero lo de la palta, malas noticias hasta ahora. Ojalá las cosas mejoren. Y lo vamos a ir viendo semana a semana porque estamos en plena temporada de palta. Y como les dije, también el tema de la mandarina. Se acabó el tiempo. Vivero Génesis, gracias como siempre. Plantas frutales y hortalizas producidas bajo altos estándares de calidad e inocuidad. Vivero Génesis, el servicio de plantines cerca a usted. Cuídense mucho. Gracias por todo. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.